termino. Para mí es un orgullo presentar a Julio, mi y vuestro alcalde, para que os cuente, en fin, todo lo que quiera. Muchas gracias. Bueno, muy boa tarde. Para mí é un orgullo, un placer e unha alegría estar unha vez máis en Pontevedra. Pontevedra, para mí, cidade irmá, como todas as cidades de Galicia somos irmás, por moito que a uns poucos kilómetros daqui queran enfrentarnos, non? Eu creo que esa é o espírito, non? O espírito de cooperación, de entender a relación entre cidades e entre veciños, non? Por tanto, moitísimas grazas por convidarme e moitísimas grazas por permitirme estar aquí hoxe, non? Bueno, cada vez que teño un acto como este nunha praza, non podo evitar lembrar outro acto semellante o día 6 de maio de 2015 na Praza da Reina Sofía en Madrid, non? Ali comenzaba unha campaña, unha precampaña para as municipais do ano pasado e ali, pues, tive a oportunidade de dar, eu creo que o primeiro acto deste tipo, o meu primeiro acto público como candidato diante de 4.000 persoas, que non estaba mal para o estreo, non? Ali estaba Ledi, ali coñecín a Ledi, ali estaba Guillermo, ali compartindo o escenario conmigo estaba un tal Pedro Santiesteve, ao meu lado estaba unha tal Ada Colau, por ali próxima tamén a un par de asentos máis alá estaba unha tal Manuela Carmena. Por ali vien moitos compañeiros e compañeiras, ¿no? Que naquel momento éramos ilusión, éramos ganas de cambio e que hoxe están gobernando as principais cidades do noso país e as principais cidades do Estado español, ¿no? Por tanto, o que aquel día era unha ilusión, o que aquel día era unha promesa, hoxe é unha realidade. É a realidade da xente do común, da xente normal, que dé un paso adiante, que dixo non estamos dispostos a seguir aturando isto, non estamos dispostos a seguir aturando a corrupción, non estamos dispostos a seguir aturando esas políticas en contra da xente e non estamos dispostos a seguir aturando tanto sinvergüenza. E, polo tanto, vamos a dar un paso adiante. Paso adiante que deron en decembro, Pam, Vanessa, Ánsela, tanta xente valiente que ora está tamén estivo nesta cuarta legislatura defendendo a Galicia, defendendo a xente de Galicia, defendendo a xente do común no Parlamento, no Senado, e que estou seguro de que van a volver a estar máis fortes, un grupo máis amplo, e van a estar demostrando que a decencia tamén se pode levar ao Parlamento, ao Senado, e desde logo non me cabe ninguna dúbida ao Goberno de España. Lembro tamén naquela campaña electoral de maio discursos moi semellantes aos que escoitamos agora, ¿no? O caos, ven o caos, veñen os chavistas, van a deixar os supermercados sen papel higiénico, os semáforos non van a funcionar, sin embargo, a xente non creu iso, ¿no? A xente, afortunadamente, somos bastante máis listos, ¿no? Que iso que nos queren facer. A xente tiña ilusión, a xente votou ilusión, a xente estaba convencida, ¿no? de que íbamos a abrir as fiestras, de que íbamos a abrir as portas dos pazos municipais e de que iba a entrar o aire fresco, de que iba a entrar a marea, ¿no? E a marea entrou, ¿no? E toda esa ilusión entrou con nós, ¿no? E a ilusión sigue intacta un ano despois seguimos con ilusión, pero ademais xa temos moitísimas cousas que poñer en riba da mesa máis alá da ilusión. Temos que poñer en riba da mesa e temos que poñer en valor que hai outra forma de gobernar e que cando decían non se pode, nos dixemos sí que se pode. Sí que se pode mostrar que as instituciones se poden utilizar doutro xeito, que as políticas urbanísticas dunha cidade se poden poñer ao servizo dos dereitos ou ao servizo dos promotores e non se deximos ao servizo dos dereitos. Podemos demostrar que os recursos públicos poden se utilizar en obras faraónicas ou que se poden utilizar nunha renta social municipal para que non haxa ningún veciño nin veciña que non teña un teito ou un plato que levarse a boca. E demostramos que eso se pode facer. Dixeron que a única forma de xestionar a vivenda pública en Madrid era cederlle aos fondos buitre, non? E demostraron os compañeros e compañeras de Ahora Madrid que non era posible, que era posible utilizar os recursos públicos para darlle vivendas a xente, non? Dixeron que na Coruña, o Concello da Coruña nunca falaría galego. E mira ti por donde, non hai un alcalde da Coruña que fala galego. E o máis sorprendente, a cidade o entende, non? Por lo tanto, eso, dixeron que non iba a pasar nunca e resulta que está pasando.
dijeron que no se podían remunicipalizar los servicios. Y ahí están, ¿no? Esas bibliotecas privatizadas, fuentes de conflictos, fuentes de pleitos, fuentes de instrucciones judiciales en proceso de remunicipalización en la ciudad de La Coruña. Dijeron, ¿no?, que los colegios públicos, que la educación pública no se podía defender. Y ahí está el Concejo de La Coruña diciendo que este año vaya a haber 1 millón de euros para que los nenos y nenas que van a los colegios públicos de la ciudad de La Coruña tengan las mismas condiciones que aquellos que van a educación privada. Eso es lo que se puede hacer. Por lo tanto, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí diciendo en Madrid, en Barcelona, en Santiago, en Ferrol, en La Coruña, están compañeros y compañeras dando muestras de dignidad en Lugo, en Pontevedra, en Ourense, ¿no?, diciendo que otra política municipal es posible. Estamos librando grandes batallas desde abaixo, desde el municipalismo. Decía Guillermo, ¿no?, ¿por qué ter comenzado por el municipalismo? ¿Por qué comenzar por los concellos? ¿Por qué o que está más pegado a xente? Porque en las plazas es donde se ve las necesidades que está pasando a xente, donde a xente te ven y te di, mira, alcalde, que tengo 3 hijos, los 3 están emigrados y no atopan trabajo en La Coruña. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Y estamos dando batallas muy duras. Estamos poniendo en jaque a regla de gasto, esas leyes Montoro. Estamos poniendo en jaque que no nos podamos endevedar para poder asumir las necesidades sociales de nuestra gente y hacerlo de xeito responsable. En Madrid reducieron la débeda, en La Coruña reducimos a débeda, a carga financiera de esa débeda, ¿no? Estaban diciendo que no se podían gestionar los servicios públicos directamente, que había que privatizarlos, que había que darles a empresas, que las empresas sean mejores y más eficientes. Y no os vamos a demostrar que no. Pero todo eso, esas grandes batallas que estamos dando, necesitamos que sean recogidas en el Gobierno de Estado, que sean recogidas en la Xunta de Galicia, que sean recogidas en el Estado, ¿no? Por lo tanto, es ahí donde tenemos que empezar a trabajar juntas, que en cooperación, en coordinación, como estamos trabajando entre las ciudades, es decir, como compañeros y compañeras que somos, necesitamos esos compañeros y compañeras en el Congreso del Estado. No me cabe duda, aquí tenemos 3 ejemplos, en el Congreso y en el Senado, Maisa Alexandra, que también vaya a estar allí, y tenemos, seguramente, no me cabe ninguna duda, algún ministro o ministra de Marea que va a estar en el Gobierno de España a partir del próximo domingo. No me cabe tampoco ninguna duda. Por lo tanto, toda esta experiencia, todo lo que fixemos este año, todo lo que fixeron en esta corta legislatura que ahora vamos a desempatar y vamos a gañar o domingo que ven, todo ese trabajo hay que ponerlo en valor y tenemos que mirar para el futuro, ¿no? Porque o futuro, futuro no sé, pase o que pase o domingo, hay xente que vamos a seguir dando a batalla en los gobiernos municipales durante 3 años e imos a demostrar que es posible hacer otras políticas en las nuestras ciudades, en los nuestros concellos. Vamos, xa digo, a conquistar ese futuro y vamos a hacer siempre cuando no nos equivoquemos de enemigo, siempre cuando tengamos claro que el enemigo son esas políticas austericidas, neoliberales, esas políticas que están condenando a tanta y tanta gente al sufrimiento, esas políticas que representan o Partido Popular y Mariano Rajoy, así como en la versión Pic Azul y la versión Pic Naranja de Albert Rivera. No hay duda que si sabemos que es el enemigo de derrotar, es el enemigo que derrotaremos. Y farémoslo todos juntos y todas juntas, no me cabe ninguna duda. Aquí, en la provincia de Pontevedra, con estas 3 mujeres bravas que le van defendiendo a dignidad de do povo de Galicia, a dignidad de dos vecinos y las vecinas de Pontevedra durante estos meses y que van a seguir haciendo 4 años. Ímolo facer no Gobierno de Estado, porque no me cabe ninguna duda que vamos a tener un presidente con coleta, que nuestro presidente de gobierno a partir de domingo vais a llamar Pablo Iglesias. No me cabe ninguna duda. Porque no me cabe ninguna duda de que este es solo el segundo paso. Ganamos los concellos, íbamos a ganar o gobierno o domingo. Y en octubre, que se prepare el señor Feijóo, porque íbamos a ganar también a Xunta de Galicia. Porque en Galicia, para xente, hay Marea, porque Unidos Podemos. Y porque domingo vamos a echar las urnas de votos de Marea. Que no les caiga ninguna duda. Muchas gracias.